Hola amigos del planeta Tierra. Sí, porque realmente la Tierra es nuestra verdadera patria y hay una especie llamada Homo sapiens que está acabando con ella. Y también saludos especiales a esos extraterrestres que viven con nosotros hace siglos para observarnos y comprobar lo locos que estamos. En fin, llegaron ustedes ya en Fórmula Diego, donde las noticias son historias y las historias sirven para reflexionar. Miren, estoy súper contento. Todo el equipo de realización de Fórmula Diego estamos felices porque ya tenemos 42 suscriptores. 42 personas han suscrito a nuestro canal y eso tal vez para muchos no signifique tanto, pero para nosotros que vivimos y apreciamos lo positivo de cada cosa es suficiente, porque después de un programa ya tenemos 42 suscriptores y esperamos que después de este otro programa se sumen más. Pero lo importante es que estamos satisfechos y contentos. Y como yo no tengo abuelita, porque tanto Virginia como Margarita murieron antes de nacer, yo me congratulo yo solo. Si la Coca-Cola se anuncia, ¿por qué yo no me voy a congratular? Y en aras de eso, siempre yo me miraba en el espejo y me decía, oye, qué inteligente tú eres, Gilberto, qué bonito estás. Bueno, en fin, mi hijo Gregory, tú le dices eso y él dice, yo lo sé. La familia aquí de Detroit nos sorprendió con un festejo justamente después de terminar ese programa y asamos carne, nos divertimos de lo lindo, porque recuerden que la familia es nuestro mayor tesoro. Y nuestro productor asociado, Javi Tavares, hizo este pequeño reportaje para ustedes. ¿Ya? Yeah. Bueno, aquí con la familia de Detroit celebrando Fórmula Diego, para que sepan. Y nos sorprendieron con este cake para conmemorar el primer programa que hicimos aquí en la familia Tavares. Estamos contentos con toda la familia y ya usted sabe, sean felices porque siempre hay tiempo. Miren, lo pasamos súper bien. ¿Y ustedes saben por qué se reían tanto todos ellos? Porque en un primer video que se hizo, que tuvimos que repetir este segundo, yo dije con mucha vehemencia y muchos deseos, ¡Fórmula 1! Y después dije, ¿eh? Marisol me dijo, sí, dijiste Fórmula 1. Y era Fórmula Diego. Pero hasta cierto punto estaba justificado ese error mío. Porque mi subconsciente durante muchos años me llevó a conciliar fórmula con uno. Y ustedes saben que el subconsciente es el que nos guía. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice, con lo que uno aprecia, porque esas afirmaciones del subconsciente lo pone en el disco duro y eso se convierte en creencias. Y esas creencias después se convierten en actitudes. Entonces, decir Fórmula 1 era algo normal. Por eso también los deportistas repiten tanto los movimientos, porque de cierta manera, automáticamente cuando ocurre un roletazo, el segundo, el señor, va a fildear. O cuando se tira el balón al aro, el basquetbolista lo va a hacer, porque son reflejos condicionados que vamos aprendiendo. Pero ocurre también que esos reflejos condicionados, esas creencias, a veces son impuestas por gobiernos o por tiranos, como ocurrió con Alemania. Hitler hizo convencer a través de una difusión masiva a los alemanes que realmente eran una raza superior. Y los alemanes creyeron eso y fueron a una guerra. Pero usted sabe también quién hace eso, el gobierno cubano. El gobierno cubano durante años nos ha hecho a creer a todos los cubanos que gobierno y Cuba es lo mismo. Es totalmente falso. La patria es una cosa que es eterna y el gobierno es temporal. Los gobiernos son temporales, no son eternos.
Los partidos son temporales, no son inmortales, como aseguran los seguidores del castrismo. Lo que sí es inmortal es la patria. Y el gobierno cubano ha añadido que todo aquel que critique es enemigo de Cuba. Y yo le voy a mostrar unas personas aquí, a ver si ustedes consideran que esas personas son, tampoco me ahorco, son enemigos de Cuba. Celia Cruz, Olga Guillot, Bebo Valdés, Willy Chirino. Ellos son enemigos de Cuba. Cuando Celia Cruz enseñoreó su arte por todos los escenarios del mundo, afirmando que era cubana, Bebo Valdés, Willy Chirino, lo vieron con una bandera cubana. Pero eso le ha hecho creer a nuestros hermanos de la isla que aquellos que critican al gobierno somos enemigos de Cuba. Nada de eso es verdad. Los que viven fuera de Cuba aman a Cuba, aman a su país, aman las playas, aman a su gente, pero difieren con el gobierno, cosa que es natural. Pero esas creencias se han impuesto y así ocurre con muchas cosas que pasan en el mundo, como por ejemplo la piel. La piel humana se ha convertido en un diferendo donde tener la piel oscura o piel negra pigmentada equivale a tener una categoría social y tener la piel rosada, tener otra categoría social. Y precisamente hoy se cumple 62 años de los sucesos de Little Rock, donde un grupo de estudiantes afroamericanos fueron por primera vez a una escuela de blancos. Ya en 1900, esto ocurrió en 1957, porque en 1954 la Corte Suprema había dictaminado que la segregación en escuelas públicas educacionales era inconstitucional. El nefasto gobernador de Arkansas desplegó la Guardia Nacional para que estos estudiantes no pudieran entrar. Sin embargo, el presidente Eisenhower envió 1,000 soldados para proteger a estudiantes. Producción, pasa la foto para que vean a estos soldados que protegían. Miren cómo le gritan a estas personas. Y todos los soldados que ustedes ven ahí son blancos. Pero tal vez alguno de esos soldados era racista o no le gustaba a los negros. Pero justamente por la democracia protegían a estos estudiantes que hoy, hace 62 años, se cumple ese momento histórico. Y da la casualidad que hoy en día la brecha racial ha comenzado de nuevo con diferentes manifestaciones y diferentes proyecciones y diferentes criterios sobre el racismo y la discriminación racial. Pero tenemos hoy a un experto que nos va a hablar sobre el racismo, la discriminación y todo lo que está aconteciendo. Tenemos a un invitado de lujo, a Enrique Patterson. Vamos a una pausa porque también tenemos esa sorpresa, tenemos un anunciante. Vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos a Enrique Patterson. No se vaya, quédese en Fórmula Digo. Buenas noches. Hola, Patterson. No lo oigo. No oigo a Patterson. Está en mute. Producción, no se oye a Patterson. ¿Me oyes? Ahora sí te oímos. Bueno, ustedes saben que los programas en vivo ocurren estas cosas. Ya la productora estaba media alterada. No, era aquí en mi laptop. Buenas noches. Gracias por invitarme. Siempre es un placer trabajar contigo. No es la primera vez. Gracias, Patterson. Patterson, ante todo, me gustaría que me dijeras a mí, a todas esas personas que de una forma u otra te siguen, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué tipo de cosas estás escribiendo? Bueno, tú sabes que yo estoy ahora en lo que se llama un estado de júbilo, porque estoy jubilado y realmente me jubilé para poder hacer cosas que tenía pendientes. Una de esas cosas es que quiero publicar unos cuantos trabajos, que el trabajo no me, no, o sea, estaba muy ocupado.
Entonces ahora estoy a punto de sacar un libro mío de ensayos que se llama La Soledad Histórica, donde trato de hablar de temas de literatura, política, arte, sociología, historia, todo en un enfoque integral. Son ensayos que yo he ido publicando en revistas con el tiempo y otros que no he publicado, y quiero ponerlos todos porque tienen una coherencia en un libro, así que espero que el público le guste, o sea, lo critiquen, lo analicen, den otras perspectivas, que es para lo que uno publica, ¿no? Bueno, esperamos con ansia ese trabajo tuyo. Bueno, Patterson, vamos a entrar en materia. En las redes sociales hay un movimiento telúrico en torno a este proceso que estamos viviendo, en torno a los sucesos raciales. Pero antes de entrar de lleno al tema, yo he notado que muchos no saben diferenciar lo que es racismo y discriminación. ¿Tú puedes decirnos brevemente esos dos conceptos? Sí, hay una confusión con relación a la discriminación y el racismo. Voy a tratar de ser breve, si es que es posible, ¿no? Mira, el racismo siempre es un problema sistémico, no es un problema psicológico. O sea, el racismo es sistémico cuando en algún tipo de sociedad, que nada más no es solo la norteamericana, por ejemplo, la sociedad más racista que yo conozco históricamente es la India, ¿no? Cuando una sociedad se organiza de tal modo que de acuerdo a la casta o a la raza, que es un término muy convencional, porque razas no hay, pero es una construcción social, se organiza la sociedad de manera que determinadas personas tienen acceso o mayor acceso a la economía, a los conocimientos y a la movilidad social de acuerdo a esta clasificación del color de la piel o la casta a que pertenece. Y esto es algo que se forma en la historia y después funciona de una forma automática. ¿Por qué? Porque la gente que logra una movilidad social más alta a partir de que históricamente han acumulado más, tienden a reproducirse dentro de su grupo, por lo tanto, a los grupos subalternos que estaban en una situación de inferioridad, les cuesta mucho trabajo entonces alcanzar la misma movilidad social porque hay una competencia. Cuando esto ocurre sobre la base de una categoría racial o de un hecho histórico como fue la esclavitud, cuando ocurre así, esta competencia no es legítima, o sea, no tiene que ver con el principio liberal de que todos los hombres compiten de acuerdo a sus capacidades y que a todos se les permite o se les ofrece las mismas oportunidades a partir de las cuales ellos pueden competir. Ahora, la discriminación es otra cosa. La discriminación, porque a veces el racismo es inconsciente, aunque sea sistémico. La discriminación es cuando desde las instituciones del Estado o desde instituciones privadas, tú conscientemente limitas el derecho de una persona por su condición, sea racial o sea sexual. Ya eso es discriminación, y la discriminación se puede combatir legalmente porque es una manifestación que en un Estado democrático se supone que está prohibida. El racismo es más difícil de desmantelar porque es una construcción histórica y mucha gente no está consciente incluso de que participa de estructuras racistas. Y eso es un gran problema. Lo que tiene Estados Unidos, que a mí me ha llamado siempre la atención, es que es un país muy racista en su formación, pero es menos discriminatorio incluso que Cuba. ¿Por qué? Por sus leyes. Es cierto. Bueno, Patterson, hay un tema que en las redes te decía, es un movimiento telúrico y hay diversas opiniones sobre este proceso, y es el movimiento Black Lives Matter. Hay quienes opinan dentro de las redes que todas las vidas valen. Hay otros que opinan que es un movimiento de izquierda. Hay otros que opinan que es un movimiento creado justamente para creado justamente para formar discordia dentro de los Estados Unidos e entorpecer las elecciones. ¿Qué tú opinas de Black Lives Matter? Bueno, en primer lugar, yo quiero ir al término, ¿no? Cuando
Esta organización dice que las vidas negras importan, y esto es un problema semántico, nunca dijeron que solo las vidas negras importan. Si dijeran que solamente las vidas negras importan, yo estaría en contra, porque entonces yo lo consideraría racista. Ellos, como, que son negros, como tú y como yo, dicen que las vidas negras importan porque en este país, y no solo en este país, en las Américas, las vidas de los negros no han tenido el mismo valor que la vida de los otros. Si empezamos históricamente a ver, cuando empezó el fenómeno de traer afros de África hacia acá para trabajar como esclavos, es decir, como no personas, como instrumentos, ocurría que cuando la trata se abolió, esos negros que venían en los galeones, en los barcos, eran tirados al mar. En ese momento la vida de los negros no importaba. Y si nosotros analizamos el periodo de la esclavitud, por ejemplo, en Cuba, yo creo que esta cifra, esto, tú lo conoces, un esclavo de plantación, el promedio de vida de un esclavo de plantación no era mayor de 5 a 7 años. No daba tiempo que el esclavo de plantación se reprodujera y había que reemplazarlo por otro esclavo porque su vida valía solamente ese tiempo y era, en ese momento era tan barato comprar esclavos que era preferible explotarlo y extenuarlo y después reemplazarlo. Bueno, en ese momento yo creo que también nuestros antepasados pensaban que Black Lives Matter. Pero es que aquí, en Estados Unidos, en la época de la esclavitud, los dueños de los esclavos podían matarlos. Y yo pienso que en ese momento las familias o las víctimas o los mismos que podían ser asesinados y linchados tenían que decir que Black Lives Matter. Pero después de la guerra civil, cuando se acabó la reconstrucción, de nuevo empezó el Ku Klux Klan, los linchamientos y toda esa historia que nosotros conocemos y que parece que mucha gente ignora. Entonces a mí me parece que decir que las vidas de los negros importan no significa que solamente importa en la vida de los negros, lo que sí históricamente la vida de los negros ha estado más subvalorada y da la casualidad que también ocurre a mano de la policía. Mira, también en las redes se critica con fuerza que todo esto comenzó cuando la policía asfixió a George Floyd y murió ese hombre. Y en las redes dicen que ¿por qué tanta algarabía con un hombre que tenía récords criminales? Es decir, que lo han santificado, se hicieron ceremonias religiosas y que realmente todo era muy exagerado con un individuo que no era de verdad, tenía un registro cívico perfecto. ¿Qué tú crees de eso, Patterson? A mí me llama la atención cómo algunos ciudadanos y también compatriotas, cuando se trata de la vida humana, tienen un criterio muy relativista de acuerdo a la raza de la persona. Porque aquí no se trataba de que este señor que no tenía un buen récord fuera un delincuente o haya sido un delincuente y no algo que ya pagó con la justicia. Se trataba de que un ser humano, y en este caso, como siempre, como mayoritariamente negro, fue asesinado sin motivo, como 8 o 9 minutos, asfixiado, y el sujeto estaba diciendo que no podía respirar, y sin embargo, no hubo ningún policía, los que estaban observando y el que tenía puesto la rodilla sobre su cuello, que se conmoviera ante esa vida, y no está establecido que la policía tenga la capacidad para ejecutar. Yo lo veo como una ejecución cuando dejas que esta persona se muera. Y entonces no se estaba defendiendo a un delincuente, se estaba defendiendo a un ciudadano. Y la protesta es porque se supone que el único que puede violar los derechos humanos de un ciudadano es el Estado. Cuando un ciudadano mata a otro, eso es un crimen, un delito, y el Estado lo juzga. Cuando una institución del Estado impunemente mata a un ciudadano, es una violación de los derechos humanos y entonces eso, claro, que merita la protesta porque el Estado o sus funcionarios que deben de preservar la seguridad y la vida de los ciudadanos, lo que están haciendo es
lo contrario y precisamente con el mismo tipo de ciudadanos que antes fueron esclavos, que antes fueron linchados y que cada vez que vemos las noticias siempre aparece un sujeto del orden cometiendo precisamente con este tipo de ciudadanos crímenes. Y esto no es nuevo, lo único que ahora con las redes sociales y los teléfonos celulares, lo que antes era un hecho que nada más se conocía en la comunidad, ahora se conoce mundialmente. Porque para que esto ocurra tiene que haber un hábito en las fuerzas policiales de considerar que estos ciudadanos tienen la vida de ellos vale muy poco. Por eso hay que decir que Black Lives Matter. Llama la atención y también es criticado con fuerza dentro de las redes que ahora se persiga con extrema una cacería a todo lo que surge de la palabra negro. A mi juicio, por ejemplo, la novela de 10 negritos de Agatha Christie le quitaron la palabra negro. Eso a mi juicio es una ridiculez, pero perseguir la palabra negro en todo lo que ocurre, ¿tú crees que eso de verdad ayude a este proceso de inequidad racial? Bueno, yo con eso tengo una visión muy particular, quizás porque no soy afroamericano, ¿no? Aunque me solidarizo, pero bueno, nosotros somos cubanos y tenemos otra... Yo pienso que realmente el término afrodescendiente y negro no son idénticos. Porque en Estados Unidos y en Cuba hay muchos afrodescendientes que no son negros. Y tú sabes muy bien que en Cuba la discriminación se da por el color de la piel, no por la composición sanguínea. Por lo tanto, hay muchos afrodescendientes en Cuba que pasan como blancos porque les es más cómodo. Y la cosa de tu abuela, ¿dónde está? Cuando a mí me hablan de negros, un término que a mí personalmente me gusta para referirme a lo que es, entre comillas, mi raza. Los negros en las Américas somos la mezcla de todas las etnias africanas que vinieron cuando la esclavitud, que en África eran naciones apartes o etnias dentro de naciones, y que aquí fueron violentamente mezcladas, y de esa mezcla más la cultura occidental, surgió ese universal, vamos a decir, negro, porque en África no había negro. En África, tú sabes, y hay Kimbundu, Kikongo, Yoruba, Malinke, es como ellos se diferencian entre ellos. Esta categoría de negros surge aquí en las Américas con la esclavitud y me parece que es muy específica y es un término que yo quiero defender. Yo soy afrodescendiente, pero hay unos cuantos blancos que son afrodescendientes aunque no lo reconozcan. Pero como negro, eso sí es específico. Cuando yo vaya a tener un problema en la calle, lo voy a tener como negro. Sí, pero lo que dicen las redes es que, por ejemplo, están persiguiendo, por ejemplo, la película Lo que el viento se llevó, Alimentos. A mí me parece personalmente que ninguna obra de arte debe ser perseguida. La película Lo que el viento se llevó es una película racista, pero refleja un momento de la historia de este país y me parece que, al contrario, debe de ponerse y explicarse qué es lo que está reflejando la película, además que es una película extremadamente bien hecha. Y tú no vas a empezar a eliminar obras de arte de acuerdo con tu ideología. En ese caso no se le hubiera dado el premio Nobel a Elsa Pound, que era fascista. Yo sí estoy de acuerdo, sin embargo, con las estatuas de los confederados que están, se les rinde honores públicos y eran políticos, ponerlos en un museo. ¿Por qué? Porque realmente ellos lucharon para que esos ciudadanos que los están viendo en la calle, en los lugares donde los han puesto, no tuvieran el mismo derecho. Y por lo tanto yo sí lo considero ofensivo, pero no destruirlas. Se pone en un museo y se explica. Pero obras de arte, me parece una tontería. Porque al final tú no puedes borrar la historia. No, la historia está ahí. La historia está hecha. Y hay que conocer la historia. A mí me parece que en eso... justifica un poco las críticas de los racistas, ¿no? Pero, Patterson. Bueno, yo creo que la crítica no es solo de los racistas. Hay gente muy razonable que lo critica también y no son racistas. Pero bueno, aquí lo que pasa es que los racistas que se comportan de una forma racista festinada, cuando ven una de estas estupideces, entonces en ese momento hacen hincapié sin darse cuenta que la fuerza que ponen en eso tiene que ver con su propia proyección, porque antes nunca han protestado por... cuando un negro ha sido asesinado en eso. Bueno, Patricio, vamos a hacer una pausa. Pero okay. Al regresar, vamos a correr un video de una acción que precisamente
el doctor Martin Luther King nunca imagina. Vamos a una pausa, pero no se vaya, quédese con nosotros. Saludos a Andrea Jurqueque, Laura Acosta, Armando, todas estas personas que están entrando y nos están saludando. Vamos a una pausa, producción. Bueno, el doctor Martin Luther King luchó denodadamente en una época, primero, con la no violencia y segundo, creando una cultura hacia la comunidad afroamericana. Esto que tú veas aquí realmente responde a la ideología de Black Lives Matter, o son grupos que surgen dentro de la marginalidad de los guetos. Esas son preguntas que se hacen desde las redes. Bueno, yo te digo, yo pienso que en cualquier grupo social hay lumpens, hay marginales y hay delincuentes. Y yo no sé por qué alguien puede considerar que entre los afroamericanos no haya también lumpen. Por lo tanto, estos son delincuentes y yo pienso que lo que tienen que hacer las autoridades que tienen los videos es sencillamente salirlos a buscar y procesarlos por los delincuentes que son. Ahora, como digo esto, también digo que cuando en un grupo social históricamente hay muchos ciudadanos que tienen este tipo de comportamiento, hay que ver qué está haciendo la sociedad para que este tipo de comportamiento ocurra, y ya eso no es responsabilidad de los ciudadanos. Siempre son responsables por sus delitos, ¿no? Pero la sociedad tiene que ver por qué en determinados grupos sociales se dan estas actitudes, ¿no? A no ser que alguna persona piense que es biológico, ¿no? Pero bueno, en ese caso ya no habría más nada que discutir. Ahora, yo pienso que también en otros grupos sociales, sobre todo de bajo nivel cultural, también en los anglos hay este tipo de actitudes u otras también reprobables, como dispararle a la gente por el color, no tratarlos bien en los establecimientos, poner anuncios diciendo que lo que hay es que mandarlos para otro lugar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también me parece que deben de ser combatidas por todos, no solo por nosotros los negros, porque de lo contrario no estamos viviendo en una sociedad civilizada. Yo te quería decir algo. El hecho de que estemos viendo constantemente este tipo de violencia, que generalmente institucional, me refiero a la institucional, donde los negros son mayor parte víctimas, me da la sensación que lo que está pasando, te están pasando dos cosas. Una, que la guerra civil no se terminó, sino que se lleva, de vez en cuando se reactiva por otros medios. Y por eso es que hay tantos negros víctimas de las fuerzas del orden, porque hay determinados imaginarios en la mente que son inconscientes y que ante la vida de un negro no piensan de la misma forma que ante otra persona. Y además de eso, porque institucionalmente a la hora de juzgar a los policías hay una cantidad de recursos legales para que prácticamente no sean condenados, y yo pienso que eso debe de cambiarse. Las fuerzas de la policía, las autoridades deben de responder ante la ciudadanía con las leyes, no con las protestas. Pero te quería decir también que cuando un blanco norteamericano quemó una iglesia o disparó contra una iglesia, yo pienso que una persona que no sea racista no piensa que los blancos están disparando contra los negros en las iglesias, sino que ese sujeto, que es un delincuente y una persona que tiene una ideología bastante, yo diría que detestable, cometió ese acto. Pero claro, hay que ver por qué una persona genera este tipo de ideología en una sociedad, y entonces hay que analizar la sociedad, no solo a la persona. Bueno, en base a eso que tú dices, hay que recordar que el tiroteo en Las Vegas fue de un blanco que asesinó a un número de gente. Y yo no puedo pensar que los blancos sean asesinos por ser blancos. Eso son estereotipos que todavía tiene la sociedad, ¿no? Fíjate que el asesinato de Breonna Taylor por un error de la policía, los jueces acaban de liberar a los tres policías.
donde se justificó que era un error, que ella no tenía ningún problema y esa mujer murió. Y eso ha traído por consecuencia, por primera vez, es que en Kentucky se están protestando de manera pacífica. Entonces, yo te diría que si eso no es racismo institucional, ¿qué cosa es? Siempre yo te pasa. Yo te pregunto algo que también se ha criticado mucho, es el hecho de restringir a la policía, es decir, a los números de policía. Es decir, en las redes piensan que teniendo menos policías hay menos casos de muertes. ¿Qué tú crees de eso? Eso es una estupidez. Por supuesto. Eso es una estupidez. No hay sociedad que pueda vivir sin orden y por lo tanto los encargados de mantener el orden es la policía. Lo que hay es que reformar a la policía y establecer leyes donde los policías sepan que van a responder cuando cometen un crimen. Cuando el policía sabe que va a responder, se reprime, se restringe. El problema es que como está establecido el sistema, ellos saben que tienen un porciento, casi un 80% de no ser condenados y se consideran dueños de la vida de algunos ciudadanos, no de todos, generalmente de los negros. Parece que quieren platicar tiro al negro, no tiro al blanco, ¿no? Bueno, aquí hay varias preguntas, ¿no? Roland Bejar dice que es una gran parte del problema. Están usando a los negros como carne de cañón en su guerra por el poder. Y Andrés Buque, que no fue un juez, fue un gran jury, que está compuesto por varias personas. El caso de Breonna Taylor. Son preguntas que están haciendo. Le voy a contestar a mi amigo Ronald. Aquí, si él está refiriéndose a Antifa, es posible que haya algún tipo de influencia de ese tipo, porque ahí están metidos comunistas y eso. Pero Ronald, aquí siempre los afroamericanos históricamente han protestado por sus derechos. Y si cada vez que un afroamericano protesta por sus derechos, nosotros vamos a implicar que es que están siendo usados, lo que estamos diciendo que su protesta es ilegítima. Ahora yo digo que si en Alemania, en la época de la Alemania nazi, los judíos hubieran salido a protestar y hubieran podido protestar porque hubiera habido un régimen democrático que se lo permitía, y entonces los fascistas hubieran dicho que estaban siendo usados, yo pienso que un judío se hubiera molestado mucho. Como queriendo decir que cuando los negros protestan no tienen idea de que tienen dignidad y derecho, sino que están siendo usados por grupos ajenos. En este caso, cuando salen los grupos neofascistas, yo no considero que están utilizados por grupos ajenos. Yo considero que tienen sus propias motivaciones, legítimas o no, y que actúan de una forma legal o no. Pero yo no considero que están siendo manipulados por otros, porque le estoy quitando la posibilidad de ser humanos que tienen un pensamiento autónomo, aunque yo no esté de acuerdo. Yo no sé por qué los negros no son capaces de generar sus propios movimientos y sus propias protestas, Ronald. Oye, Fidel Perdomo dice que es cierto que hay policías asesinos y otros muy mal entrenados. También la policía tiene mucho miedo, pues ellos han sido asesinados por criminales en muchas ocasiones. Bueno, yo pienso que los policías cuando deciden ser policía, saben que están en peligro. Y yo no discrepo de lo que él dice. O sea, los asesinos, los policías a veces son heridos o matados por criminales. Lo que yo no puedo estar de acuerdo, y eso no lo ha dicho, es que se identifique a los criminales con una raza determinada, porque hay criminales en toda la raza. Yo pienso también que la policía en los Estados Unidos está preparada para ser agresiva. Es decir, en determinados momentos, y está el horrendo video de este muchacho que le dieron 7 balazos. Yo digo que con un solo balazo era suficiente, pero el policía de manera impune le dio 7 balazos por la espalda delante de su familia. Entonces, este policía, si tiene miedo, si los policías tienen miedo, hay que hacerle test psicológico. ¿Qué tú crees de eso? Pues hay que hacerle test psicológico y hay que entrenarlos, que ellos están para mantener el orden y cuidar la integridad de los ciudadanos, no para ser gatillos alegres, a no ser que el ciudadano venga armado. Pero el problema es que cuando vemos los casos, generalmente no es eso. La mayoría de los casos que hemos visto de ciudadanos afroamericanos asesinados son muy pocos donde hay una evidencia que estuviera agrediendo. Un señor borracho y bajo la influencia de las drogas en Nueva York, ¿no?
tirado en el piso. ¿Cómo me van a justificar que cuando el policía lo mata, eso tiene algún tipo de justificación más allá de que sea un crimen justificado por el hecho de que es policía y por determinadas reformas o estatutos legales que le permiten a los abogados que salgan a suelto? Eso trae como consecuencia que mucha gente que tiene instintos agresivos quiera ser policía, porque ahí puede manifestar esos instintos sin que exista más fácil, puede cometer un crimen que en otro lugar. Hay gente que es criminal nata, ¿no? Es así. Patterson, las redes también se ven videos y se ven fotos de afroamericanos que han golpeado a personas de la piel blanca sin ningún motivo. También el vandalismo que estos grupos en las protestas violentas han hecho, donde han quemado restaurantes de personas que a final de cuentas no tenían aparentemente problemas con ellos. Estos grupos violentos representan a un grupo de izquierda que está tratando de socavar la sociedad norteamericana, como se afirma muchas veces en las redes. Mira, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Por ejemplo, yo noto que en el movimiento este Antifa hay muchos radicales, hay anarquistas, hay comunistas, hay determinados tipos de gente que apelan a la violencia, pero también hay mucha rabia, digo. Y cualquier persona con la mente un poco confundida o que está harto, si además ha dejado que el veneno del racismo se le cuele dentro, se sube en el metro rail y entonces agrede a una persona blanca por ser blanca. Este tipo de personas, sencillamente, las autoridades están para eso, para meterlos presos y juzgarlos y sencillamente que cumplan con el castigo, con la condena que es la ley. Para eso es que está la policía, para buscar a esas personas y juzgarlos. Y para mí no son negros ni blancos, son delincuentes despreciables, racistas, en el sentido que aunque sea es racismo reflejo, ¿no? Porque están reaccionando del racismo que están viviendo contra cualquier persona que nunca les ha hecho nada. Y contra esa gente, lo único que hay que hacer es poner toda la fuerza de la ley y de las autoridades. Con los que queman restaurantes, porque lo único que están haciendo es devaluar la lucha de los activistas legítimos que en este país, históricamente, lo único que han hecho con su lucha es abrir los espacios democráticos. Porque esta ley de derechos civiles, que es un paso enorme en la democracia de los Estados Unidos, se hizo sobre la base del activismo de estos negros que ahora muchos criticamos, o que algunos de mis compatriotas aún critican sin darse cuenta que su estancia en este país, los derechos que tienen en este país y las ventajas que tienen en este país fueron abiertos a partir de la lucha de esos activistas que realmente tuvieron que pagar muy caro esa lucha pacífica, pero digna. ¿Tú no crees? Ligar a esas cosas me parece una bajeza. ¿Tú no crees que hoy en día esos activistas que crearon ese camino, como tú bien dices, que forjaron una mentalidad ante la sociedad, sobre todo el reflejo hacia el mundo de que no eran violentos, esos activistas propagaban otro tipo de enseñanza, ahora existe o que prácticamente han desaparecido dentro de las comunidades? Bueno, esos activistas, lo que está pasando ahora es que en aquella época el liderazgo como el de Martin Luther King y de los que lo seguían no solo eran de negros, también eran de blancos, de judíos. Uh-huh. Esa fue una lucha que no fue solo de negros, pero los negros eran los más afectados y claro, eran la masa. Ese liderazgo estaba más individualizado porque sencillamente se daba a través de las congregaciones religiosas y eran los que los lideraban, eran los pastores y algunos sacerdotes católicos y personalidades. Lo que pasa es que con esta nueva realidad de las redes sociales ya no es prácticamente necesario que salga un líder. ¿Por qué? Porque las redes sociales también han democratizado el liderazgo. Y a partir de las redes sociales pueden surgir movimientos donde no hace falta que una persona sea el que lo encabece. En esto de Black Lives Matter realmente se ha convertido en un movimiento colectivo, incluso que trasciende a los Estados Unidos. Aunque hay tres mujeres
que fueron las iniciadoras y que tienen liderazgo, pero realmente esto es más masivo y te digo, esto yo pienso que no hay quien lo pare o vamos a terminar de una forma muy penosa. Bueno, Patterson, como todo en la vida, lo que empieza termina y hoy ha sido un programa especial, sobre todo por la expectación de nuestros amigos en las redes. Señores, tenemos para el próximo viernes un invitado también de lujo que es Ernesto Ruiz Faxas. Y ahí hablaremos de la hipocresía en las grandes ligas. Esto se terminó. Gracias, Patterson, por tu participación. Gracias. Nos vemos el viernes. Un abrazo y espero con ansia tu libro, ¿eh? Ok, gracias. El próximo viernes estará Ernesto Ruiz Faxas y espero que nuestros seguidores, después de este programa, aumenten en nuestro canal. Así que agradecidos por esos 42 primeros que se suscribieron y los espero el próximo viernes 2 de octubre, que precisamente es mi aniversario de boda. Así que fórmula digo el viernes 2 de octubre. No sé, así que lo esperamos. Pero antes quiero decirle algo. Patterson, sean felices porque siempre hay tiempo. Nos vemos. Claro que sí.